conversara un poco ahora sobre ese acuerdo, sobre la situación económica, sobre la deuda, con Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, a quien tengo en línea. Fernando, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, en principio, Massa iba a viajar esta semana a Washington, lo postergó. Sigue habiendo reuniones, incluso el propio Massa reveló que el lunes tuvo un encuentro por Zoom con la parte técnica del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las trabas que emergen para que ese adelanto de fondo que está pidiendo la Argentina todavía no se materialice? Creo que hay cuestiones, digamos, vinculadas directamente a, primero, a los desequilibrios que está tratando de administrar el ministro, que se han venido acumulando. En la segunda parte del año pasado hubo algún manejo un poco más claro de la política económica dentro de este mismo programa. Hubo cumplimientos de metas que dieron lugar a desembolsos, y te diría que desde enero, febrero de este año, y sobre todo por el impacto de la sequía, ese programa y esas metas incluidas en el programa empezaron a ser un poco más esquivas en términos de su cumplimiento. Y lo que se está tratando, me parece ahora, de resolver es justamente ante esta caída de reservas, ante la falta de la imposibilidad de generar divisas nuevas, justamente por esta crisis de balanza de pagos que tiene hoy la Argentina. Es decir, bueno, sentémonos a discutir este programa justamente por ese efecto, y tratemos de evitar, digamos, disrupciones o saltos discretos del tipo de cambio, que en definitiva es lo que en algún momento a una economía hace que esa crisis de balanza de pagos se pueda resolver. No es la única medida, pero digamos, es una de las principales medidas que trabajan sobre precios e incentivos como para que esa dificultad transitoria se pueda resolver. Ese es uno de los elementos que hoy seguramente está en discusión, es decir, cómo hace hoy la Argentina para verdaderamente revertir este ciclo de pérdida de reservas y justamente tratar de empezar a acumularla, acumularlas en un proceso que naturalmente en Argentina un ciclo electoral, digamos, genera mayor demanda en algún momento del tiempo de dolarización. Entonces, es una combinación de elementos que hace que las conversaciones hoy estén un poco más, digamos, si bien son asiduas y hay intercambios continuos, bueno, están un poco más ralentizadas en esta etapa. Y justamente alguno de los elementos está asociado a esto, creo, de lo que te estoy mencionando. Después hay cuestiones más asociadas al gasto, digamos, a cuestiones más estructurales que tienen que ver con el manejo de tarifas, subsidios, etcétera, pero muy probablemente el fondo también esté pensando en que se va a sentar a discutir más seriamente de estos temas y de cómo abordarlos como mencionabas, con una próxima administración en esto que decís del ciclo político, ¿no? Bueno, desde el equipo económico, por lo menos al principio de esta renegociación, se hablaba de obtener adelantos del Fondo Monetario correspondientes al segundo semestre por unos 10 mil millones de dólares. Se entendía esa pretensión porque las reservas netas están en zona negativa ya desde hace varias semanas, 1.500, 1.700 millones, bueno, más o menos hay coincidencia en eso. Y el fondo queda como entrampado en esto, porque por un lado no puede dejar caer a la Argentina después del apoyo que le ha dado, es su principal deudor la Argentina, pero por el otro también dice, con este tipo de cambio, si nosotros ponemos 5 mil millones de dólares, se lo van a llevar en pocas semanas. Ha quedado entrampado de esa manera. ¿Hay margen para ajustar el tipo de cambio, para hacer una devaluación, aunque sea de pequeño calibre, o se te lleva puesto toda la inflación? Mira, yo creo que vos diste en la tecla con esa última, el último comentario. Digamos, si vos tenés una economía con una nominalidad tan alta,
que se están, digamos, precios en general más o menos se están moviendo al 7-8% mensual, la corrección cambiaria que tendrías que hacer del tipo de cambio oficial debería ser considerable para que rinda de alguna forma. Entonces, ahí hay un riesgo alto de que justamente en un contexto de inflación tan alta hayan precios o haya precios que en alguna medida empiecen a ajustarse a ese nuevo tipo de cambio. Hay algunos precios que ya están ajustando a los tipos de cambio libres, que es un tipo de cambio muy, muy alto en términos históricos, pero de cualquier manera hay algunos que ya están moviéndose, por lo menos inicialmente, y después ajustan hacia atrás si ven que la demanda se retrae en algún mes particular. Pero el margen para tocar el tipo de cambio oficial, digamos, en este contexto de nominalidad y desequilibrios, y es acotado. Es acotado porque debería ser un salto bastante más... si uno lo mira en términos nominales, como te decía hoy, bueno, en definitiva va a estar asociado a esta dinámica inflacionaria de la economía, pero automáticamente una corrección alta del tipo de cambio puede llevar a movimientos adicionales en precios que no los quiere nadie, digamos, en esta situación de indicadores de caída del salario real y de caída del nivel de actividad. En el contacto con clientes internacionales o con referentes del mercado, hoy por hoy la mayor preocupación de ese sector, de posibles inversores sobre la Argentina, ¿cuál es? Te diría que en alguna medida es la erraticidad en el diseño, si querés, institucional, no solamente la cuestión económica, sino también la cuestión político e institucional. Digamos, Argentina hace muchísimos años que ha empezado a transitar un camino donde justamente estos inversores o estas empresas que vos mencionás de afuera, digamos, miran con algún tipo de recelo cuando las reglas de juego no están claras o se van cambiando sobre la marcha. Hoy por hoy los activos argentinos, yendo a tu pregunta, digamos, más de mercado, están baratos, justamente porque hoy no tenés apetito, no tenés demanda fuerte como tuviste en otros momentos del pasado, donde Argentina daba en algunos momentos señales de que iba por cambios, digamos, que la permitieran volver a crecer, volver a generar empleo, captar inversiones, poder repatriar utilidades en el caso de estas empresas, etcétera. Todo un mecanismo de funcionamiento de la economía que Argentina en algún momento, digamos, dejó de ser previsible en ese sentido, y hoy te diría que se está esperando un poco eso, ¿no?, de afuera. Digamos, hay activos que están muy baratos, Argentina es una oportunidad para algunos, pero hay una cuestión más más estructural, más institucional, que es un poco lo que hace abrir todavía los ojos a la gente que está afuera. Fernando, gracias, que te vaya muy bien. Por nada, hasta luego. Ahí estaba el economista Fernando Baer de la consultora Quantum con todo el análisis en Asterisco.